Sí. ¿Qué es a lo que digo? Calibir. Fullosai. Hola. No. ¡Qué arrogancia! ¿Cómo es que osas atribuir el nombre de Toma? Ahora te enseño por qué. Mucho daño. Me la pela. Me la pela. Hostia. Vale, sí. Confirmado. Con la... con la... Sí, soy el Dovahkiin realmente. ¿No lo has visto cómo lo he matado de 15 golpes? Sí. Que no se note que ayer me puto cheté. Te debo unas respuestas, ¿no es cierto? Bueno, pues será lo suyo, sí. Te debo unas respuestas, ¿no es cierto? Adelante, lo que quieras saber. No te contengas. De hecho, no es un hacha de Daedra. Es un hacha de... huesos de dragón. ¿Quién eres y qué quieres de mí? Soy una de los últimos miembros de los Cuchillas. Hace mucho tiempo, los Cuchillas eran matadragones al servicio del Sangre de Dragón. El mayor matadragones de todos. Sí. Durante los últimos 200... He pasado de hacer una media de 40 de daño a una media de... 130 y pico por golpe. Ahora que los dragones han vuelto, su razón de ser es obvia. Tenemos que detenerlos. ¿Herrería al 100? Sí, me puse herrería al 100 y. Encantamiento al 100. Y ahora te enseño todo lo que tengo puesto. No sé nada de nada. A mí me sorprendió tanto. Pero tengo como un 40% extra o un 80% extra de, daño a una mano. Tengo como la habilidad de, armadura pesada, la tengo a 130, creo. ¿En serio? ¿Dónde? Interesante. El mismo dragón. Maldita sea, estamos dando palos de ciego. Tenemos que averiguar quién está detrás de todo esto. Total, ¿eh? Hoy justamente quería comprobar si mi build funcionaba. Por lo que veo, sí, funciona bastante bien. Funciona bastante bien, ¿verdad? Años hemos buscado al siguiente sangre de dragón. Para guiarlo y protegerlo, como juramos hacer. Pero nunca encontramos a ninguno, hasta ahora. Hice una partida hace muchos meses. O sea, pasármelo, me lo pasé cuando era un niño. Cuando estaba chiquito. Pero ahora me lo estoy rejugando. Hace unos meses empecé el juego de vuelta. Y me pasó algo súper maravilloso, y es que me convertí en vampiro sin querer. ¿Qué significa convertirse en vampiro sin querer? Que no me di cuenta hasta mucho tiempo después. Porque me contraí la enfermedad. Y ya cuando quise darme cuenta, pues, era un vampiro. Ya no podía rezar y que se me fuese el vampirismo. Fue maravilloso. ¡Puf!
Y claro. Te debo. Adelante. Lo que de repente. No te contengas. Me veo la tesitura de que me di cuenta porque dije, ¿qué cojones pasa? ¿Por qué todos los enemigos de fuego me instan matan de, o sea, pero de un golpe? ¿Qué cojones? Lo primero que tenemos que hacer es averiguar quién está detrás de... Claro, es que tenía un 60% de... Los Zalmor son la mejor pista que tenemos. Si no están involucrados, sabrán quién lo está. De penalización al fuego. La facción que gobierna el dominio de Altmer. Los que a punto estuvieron de destruir el imperio durante la Gran Guerra, hace 30 años. No hay peor enemigo para la humanidad en Tamriel. El imperio casi no sobrevive a la última guerra. Y los Zalmor no tienen intención de perder la siguiente. Pues... una cosa. Aún no tengo pruebas, pero tengo el pálpito de que son ellos. El imperio había capturado... Así que en esta partida, en cuanto pude, me hice hombre lobo. Entonces un dragón ataca, Ulfric huye y la guerra se reanuda. Y ahora los dragones atacan por todas partes, de forma indiscriminada. Skyrim está debilitado, el imperio entero lo está. Yo no me siento orgulloso, pero yo me he hecho tramas completas del juego... Pero no tengo recuerdo de haber terminado la trama principal. Así que creo que estamos realmente en lo mismo. Antes de la Gran Guerra, los cuchillas apoyaron al imperio contra los Zalmor. El Gran Maestro los consideró la mayor amenaza de Tamriel. En aquel momento era cierto, y quizá aún lo sea. Así que luchamos contra ellos en la sombra, por todo Tamriel. Creímos que no eran rivales para nosotros, pero nos equivocamos. Si pudiéramos entrar en la embajada de Zalmor, es su centro de operaciones en Skyrim. El problema es que ese lugar está cerrado a cal y canto. Da la impresión de que son un poco paranoicos. Aún no lo sé. Yo para levelear el las cosas estoy justamente con la herrería y con... Si no he vuelto cuando llegues, espérame. No debería tardar. Observa el cielo. Solo puede empeorar. No me has dicho realmente... Me has dicho el nivel. Pero es que, por ejemplo, o sea, mira esto. Mira esta putísima mierda. ¿Sabes? Pues... creo que eso es lo que me pasó en mi partida anterior, entonces. No sé qué nivel era. Pero me salió... Me salía un dragón... que no podía matar porque me hacía mierda. Y entonces dije, nah, y siempre huía de él. Nunca lo llegué a matar. Lo sé. Eso sí que lo sé. De hecho, es que esto sí que lo supe en su momento. El nivel máximo de enemigos, de los enemigos en el mundo de Skyrim, ¿vale? Lo que sin DLCs, creo que eran 50. En el mundo de los DLCs, depende del DLC, puede ser hasta el 75. Pues claro, para que te hagas la idea, yo me presenté
plan, sí soy, aquí estoy. Siendo un vampiro. En Solstheim. Donde todos los dragones son de fuego. Y casi todos los enemigos son de fuego. Yo estaba como... Tu, 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 tu. ¿Qué cojones? Hola. 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 Vas a pegar a tu puta madre. A mí no. Sí, sí, o sea, fue... ¡Puf! ¡Maravilla! Fue una maravilla, desde luego. De repente, me presento en el DLC sin querer, porque dije... Yo vi un barquero y me dijo, ¿quieres que te lleve? Y dije, sí. Yo creo que le puedo. Quiero decir, me he podido cargar un dragón super easy. Es que no te voy ni a esquivar. Yo creo que estoy cheto. ¿Tú crees que a lo mejor me he pasado con la resistencia? ¿Te refieres a ser un capa de la tormenta o ser un soldado imperial? En la partida que perdí, de hecho, era un soldado imperial. Me fui a Solstheim porque una de las misiones de la campaña... De la campaña, ¿vale? Sin entrar mucho en spoiler... Es ir a Ventalia a hacer algo. Hola. Baja. Baja. Ahí está. Mi peor enemigo. Es que encima, ¿sabes por qué no me hace nada de daño el fuego ahora? Te voy a enseñar todo lo que tiene puesto la armadura. La magia de restauración me cuesta un 20 menos. Y la magia se regenera un 50 más. Aumenta la vida de armadura pesada en 20. Y las armas de a una mano es un 32 de daño extra. Las armas de una mano son 32 extra y aumenta la resistencia al fuego un 46%. Aumenta la habilidad de armadura pesada en 20, la magia de restauración cuesta un 12 menos y se regenera la magia un 10 más. La magia de restauración cuesta un 12 menos. Y todavía puede crecer más. Ese es el tema. Solo que me dio pereza. Quiero subir.
Mi idea es volver a subir la el este de herrería al nivel 100 y hacerme la misma armadura, pero que los hechizos de destrucción me cueste 0. Y hacer lo mismo que estoy haciendo, solo que con hechizos de destrucción. Y ir con... ¡Ah! ¿Cómo se llamaba? Se me ha olvidado. Hay un... una magia que mola un montón. Que es de rayo, creo. Y vas todo el rato así. Vas todo el rato en plan... ¡Morir! Que es una de las magias que más suele costar porque es de... ¿Qué cojones está pasando? ¿What? Hay un PNG de, neblina aquí. Claro, a ver, yo tenía lo de... lo de restauración, porque... pues bueno, ¿sabes? Hacer esto y curar el poco daño que me hayan hecho, pero... ¿para qué voy a esquivar? He perdido la necesidad. Pobrecillo. Sí. Pues ayer... ayer me hacía mierda todo el mundo. Ayer. Hola. Hey. No, no, no. El caso... el caso está... que no me... no me dio coraje. No me... no me enfadaba ni nada. Simplemente dije... yo quiero mi armadura daédrica. Y estuve 20 minutos haciendo... haciendo herrería en... en Carrera Blanca. Y ya cuando, la conseguí dije, bueno, ya que estoy la encanto, ¿no? Miré qué encantamientos tenía y dije, a lo mejor me estoy pasando. Pero ¿y la gracia que me va a hacer matar cosas a puñetazos si quiero? Hostia, ¿cuánto daño hago yo a puñetazos ahora mismo? El siguiente bicho lo voy a matar a puñetazos. El siguiente bicho lo voy a matar a puñetazos. Lo que sea. Juego, lo que sea, pero...